Querido hermano en Cristo y María, bienvenido a un nuevo video en el cual rezaremos juntos la oración a la Santísima Virgen de Lourdes. Antes de comenzar el video, te invito a suscribirte al canal. Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuevos videos. Y dale me gusta al video. También compártelo en las redes sociales para que más hermanos puedan conocer y rezar esta hermosa oración. Deja tu comentario debajo contando tu testimonio, tu pedido de oración o, si quieres, que realicemos algún video con alguna oración particular o algún tema que te interese conocer. Ahora comencemos esta oración a nuestra querida Madre poniéndonos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración a la Santísima Virgen de Lourdes. Santísima Virgen de Lourdes, que a ninguno desamparas ni rechazas, mírame con ojos de compasión y alcánzame de tu Hijo el perdón de mis pecados. Que celebre con gozo tu santa e inmaculada concepción en la milagrosa imagen de Lourdes. Y porque eres mi madre querida, te pido que me concedas por tu intercesión las gracias que a tus pies entrego en esta oración. Para que terminado este peregrinar en la tierra, pueda contemplarte feliz en el cielo y junto a ti alabar y adorar a tu Hijo, que con el Padre y el Espíritu Santo viven y reinan por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santísima Virgen de Lourdes, ruega por nosotros. Santísima Virgen de Lourdes, ruega por nosotros. Santísima Virgen de Lourdes, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido hermano en Cristo y María, aquí finaliza este video en el cual hemos rezado la oración a la Santísima Virgen de Lourdes. Si te gustó el video, te invito a ponerle me gusta y te recuerdo suscribirte al canal si no lo has hecho, para que sigamos haciendo crecer esta gran familia. Comparte este video en tus redes sociales para que más hermanos puedan conocer esta oración. Deja tu comentario y tu pedido de oración para que recemos por tus intenciones, especialmente en estos tiempos tan difíciles que vivimos,
en el cual tenemos que rezar unos por otros para que el Señor derrame abundantes gracias y bendiciones sobre todos. Agradezco a los hermanos que se han suscrito al canal, que nos han dejado sus comentarios, sus bendiciones, oraciones y sus pedidos de oración. Nos encomendamos a sus oraciones y que Dios derrame abundantes bendiciones en ustedes y en sus familias para que puedan seguir en fidelidad y amor a nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga. Amén.